Desde la una de la tarde comienza el camino del béisbol cubano hacia las Olimpiadas de Tokio. El primer rival, Venezuela. El escenario, el Ballpark Park de West Palm Beach en la Florida. La tarea será bien difícil, pues los equipos en los dos grupos de competencia cuentan en sus plantillas con varios jugadores de trayectoria en los circuitos del béisbol norteamericano y en las ligas del Caribe. Un ejemplo es el abridor de los venezolanos ante Cuba, Aníbal Sánchez, quien hasta hace muy poco estuvo en las grandes ligas. Para pasar a la siguiente ronda, habría que derrotar a otros elencos como Canadá, un equipo que Cuba no derrota desde 2011, y Colombia, quien en los últimos años muestra un equipo duro de roer. De avanzar los nuestros, pudieran tener como rivales directos a Estados Unidos, República Dominicana o Puerto Rico, integrantes del otro grupo, en el que también está Nicaragua, pero con muy pocas posibilidades de avanzar. El torneo de las Américas reparte un boleto de clasificación directo a Tokio para el ganador, pero los demás que ocupen el podio tendrán una posibilidad más de luchar por el boleto olímpico en un repechaje mundial. La mayor de las Antillas acude con un equipo competitivo y a pesar de los resultados negativos en los últimos torneos, continúa la fe en un buen papel, pues el béisbol es un deporte indescifrable donde puede ganar cualquiera y con el sacrificio se puede llegar lejos. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.